pasa para la rural en, es como un punto clave de la exposición. Es un ámbito que antes era pequeño, cerrado en un galpón, donde estaban los directivos y sus familias, y después se sumó algún socio con el cura Rivero, con el padre Rivero, que, bueno, hace mil años, siempre acá. Y bueno, y ahora creció, salió al ruedo para que se vea, acompañando los tiempos y con la intención de que la mayor cantidad de gente la vea, se acerque a la institución y a la iglesia. Bueno, preciosa misa, como es tradicional el primer domingo del Prado, y de alguna manera en épocas de pandemia que siempre hay limitantes, pero la verdad que es un punto alto siempre, un espectáculo en una expresión de fe y de compromiso, porque siempre la religión católica cerca de la producción, como lo expresó muy bien el Cardenal Sturlo, un verdadero orgullo para todos los uruguayos, acompañados de otros párrocos de otras congregaciones, es la expresión de la unidad de la fe y del trabajo. Para nosotros es muy importante, la verdad es que hace 40 años más o menos que se hace la misa, que el primer domingo se hace la misa en el Prado, con el padre Rivero, que lo recordamos con un cariño enorme. Ahora el Cardenal Sturlo nos ha seguido acompañando. Y bueno, la verdad que para quienes estamos cerca de la iglesia, obviamente nos importa y mucho poder empezar esta semana de grandes desafíos, mucho trabajo, pero con un impulso importante que nos da esta misa. Bueno, es algo que viene de las raíces, de las entrañas de nuestra historia, desde los jesuitas y la creación de las estancias, el trabajo con los guaraní, después los franciscanos que introdujeron la agricultura. Entonces, desde ahí hasta ahora, pensemos en la Escuela Agrícola Jackson, en las escuelas agrícolas de Criado Pérez, escuelas que dieron mucho por el hombre de campo del Uruguay, y además porque acá hace 42 años que el padre Aníbal Rivero celebra la misa uniendo ambas cosas. Para mí una alegría además que en este año la institución Paiva Irizarri de Sarandí de Yí ha presentado dos animales en la expo, entonces esto nos habla de vuelta de esa unión entre la producción agropecuaria de la mano de la iglesia, así que es como un símbolo muy muy lindo en este año de los 150 de la Asociación Rural.